Según se manifiesta en la carpeta de investigación, en tres contenedores recuperados había llantas, concentrado de durazno y aires acondicionados. Los otros cinco están sellados. Ayer el vocero estatal dijo esto respecto del contenido de lo robado. Hubo varios contenedores que fueron abiertos. Sí fueron muy selectivos en el tipo de mercancía que se robaron. Son metales preciosos, ¿verdad? Algunas otras aditamentos. Hoy hizo esta precisión. A lo mejor cometí un error ahí al decir lo que he estado circulando es que metales, y bueno, o sea, se ha dicho tantas cosas de esto, que han dicho que oro, que plata, a lo mejor en el contexto de la pregunta dije, no, pues se ha dicho, bueno, se ha dicho que obtenían otras cosas, no lo quise mencionar ahí, sustancias ilícitas, ¿verdad? Entonces, la verdad, se desconoce esa parte. Los delincuentes que llegaron el día 5 de junio a este patio de maniobras de la calle Algodones, cerca de la aduana de Manzanillo, sometieron a la vigilancia y se tomaron 7 horas para trasladar los contenedores hasta otro patio de maniobras, donde fueron recuperados un día después. Llegaron a lo que iban, ya con armas y todo, pues uno que puede hacer. ¿No? ¿Cuántos eran? Eran, yo vi a 3, nos encerraron 3. ¿Qué armas traían? ¿Fusiles? Los demás sí, yo alcancé a ver una arma corta. Las autoridades de Colima reconocieron que hay patios de maniobras que operan de manera irregular, muy cerca del recinto fiscal de la aduana de Manzanillo, y que muchos de estos sitios no tienen cercos perimetrales o vigilancia adecuada.